De la versión de Adidas Derrick Rose, Adidas sacó la versión 773 en 6 modelos. Este es el modelo número 5, o al menos una variación de ese modelo. Ok, vamos a ver que es un modelo muy bueno, sobre todo muy recomendable para exteriores. Comencemos con la suela. La suela es una suela de muy buena calidad, muy rígida y desde luego con bastante tracción. Aquí la podemos ver. No solamente tenemos este zigzag, sino que de hecho cada uno de los patrones está más por fuera que el anterior, lo que hace que tengas una tracción magnífica. Y bueno, ya estamos acostumbrados a este tipo de suela de Adidas, ¿no? Bastante robusto y bastante bueno. Ok, la entresuela es el llamado bounce. Tenemos ahí el bounce, ok. Es una especie de memory foam, pero un poquito más rígido, pero no por eso menos suave. Es excelente en ese sentido. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver el cuerpo del tenis, estamos hablando básicamente de en la parte trasera, piel sintética. Malla bastante ligera, lo cual le da una flexibilidad maravillosa al tenis. Y pues un recubrimiento de vinil en la parte frontal, ¿de acuerdo? El cuello del tenis, si es bajo en esta parte, es excelente, es muy cómodo en la parte trasera. En esta parte pues son unas tenis de bota mediana o media alta, no es realmente alta, sin embargo, pues sí se siente la diferencia, ¿no? Esta parte cubre más, un poquito más en la parte superior del tobillo. Con lo que tiene que ver con la lengüeta del tenis, nuevamente vemos esta tecnología que está implementando cada vez más, que es la lengüeta ya incorporada a la base del tenis, en donde básicamente en la parte frontal de la mitad del pie hacia adelante, bueno, básicamente es un calcetín. Y luego ya viene el recubrimiento de malla, ¿ok? Es muy bueno en ese sentido porque le da bastante soporte y bastante comodidad. Esta parte de acá arriba, la lengüeta es de una especie de neopreno ligerón y acolchonado por la parte de adentro. Algo muy interesante es que la plantilla, ¿ok? La plantilla la puedes desmontar y sobre todo es muy acolchonada. Eso le da una sensación y un acolchonamiento fabuloso al tenis. En la parte posterior, bueno, tenemos un soporte plástico que le da rigidez a esa parte del tenis. Ahora, con respecto a la estética, bueno, pues es una estética buena. Lo que le falta a este tenis básicamente son colores más encendidos, que sean más atractivos. Y ese es uno de los pequeños temas que no hemos hablado, pero que queremos hacer un video en particular de eso, ¿ok? De los colores de Adidas, bastante neutros y bastante serios, pero bueno, hay excepciones en algunos modelos. Sobre todo en México llegan muy pocos colores, es uno de los detalles que queremos quejarnos con Adidas. Por lo tanto, eso nos lleva a plantear poder hacer algún tuning, hacer algún custom de estos tenis. Ya los estaremos viendo posteriormente, ya modificados. Finalmente, es un tenis bastante recomendable, es del año pasado, es un modelo del año pasado, de principios del año pasado. Y se parece mucho a uno que nos gusta bastante, que es el Nike Versatile. Es muy parecido, ¿sí? No sé si lo puede notar en este momento. La parte frontal, cubierta con vinil, el cuerpo de malla. Incluso esta parte de las agujetas, ¿sí? Vamos a ver ahora esta, ¿ves? Es el mismo. En la parte posterior la pestañita y en la parte posterior la pestañita, ¿ok? Bueno, en fin, pues hasta aquí la revisión del Adidas Derrick Rogue 773, versión 5.